¿Has tenido alguna vez el ataque de una zorra por las noches en tu gallinero u otro tipo de alimaña? ¿O tal vez lo ha tenido algún vecino o algún amigo tuyo y tienes miedo a tenerlo tú también? Evitarlo es muy fácil. Si tienes un ratito, siéntate, ponte cómodo, porque en este vídeo te voy a explicar cómo evitarlo. ¡Comenzamos! Me llamó mi amigo Antonio. Joder, tenía un disgusto porque por la noche le ha entrado la zorra en el gallinero y le ha liado una zacatúa que no le ha quedado ni una gallina. Joder. Mi amigo Antonio, pues mira, tiene sus gallinitas como muchos de vosotros en una finquita muy cerca de un pueblo de La Vera, que por cierto no sé si conocéis La Vera, es una comarca que os invito a que vengáis porque es maravillosa, está la provincia de Cáceres y es espectacular. Pues el otro día, como decía, Antonio me decía, voy todos los días del año, no falto ni una vez, a cerrar las gallinas por la noche y a abrirlas por la mañana. Pero el otro día mi amigo Antonio se tomó dos copitas de vino. Y claro, como es lógico, no podía coger el coche. Y ah, mañana por la mañana voy, que la había quedado abierta. Bueno, fue por la mañana, menudo tropicio, no le ha quedado ni una sola gallina. Eso puede pasar a cualquiera, porque no podemos tener una dependencia de ir todos los días. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues tenemos una solución sencillísima, que es poner una puerta automática en el gallinero. ¿No sabéis lo que es una puerta automática? Pues mirad, os lo voy a explicar, porque es un sistema muy, muy, muy sencillo. El sistema consiste en tener dos raíles, una puerta de aluminio o similar y un motor que va a hacer que la puerta suba por el día y por la noche baje. Los motores los hay de dos tipos. Uno, que tiene un sensor de luz, de tal manera que cuando detectan por lúmenes que la luminosidad va bajando, llega la noche, la puerta se cierra. Por la mañana, cuando sale el sol, va amaneciendo, la puerta se abre. O esos mismos motores, aparte de tener el sensor, también tienen un programador de horas. De tal forma que tú llegas y dices, bueno, quiero que se cierre a las 8 de la tarde, quiero que se abra a las 7 de la mañana, chimpum. Así de sencillo y así de fácil, y podéis estar tranquilitos en casa y vuestras gallinas estarán protegidas y seguras por la noche. Ahora bien, muchos os podéis preguntar, de hecho tenemos llamadas de clientes que nos preguntan, ¿y cómo funcionan los motores? ¿Funcionan a pila? ¿Funcionan por corriente eléctrica? Funcionan a pila, ¿de acuerdo? Aunque hay algún tipo de motores, que nosotros también los tenemos, que poniéndole un cable y un adaptador se pueden enchufar a la corriente eléctrica. ¿Cuánto duran las pilas? Joder, pues depende de las pilas. Las pilas hay muchas calidades. Las que vienen incorporadas cuando los tenemos normalmente suelen durar del orden de unos 8 meses aproximadamente. Si luego compráis algunas chinurris que sean malas, pues ya sabéis, van a durar muy poquito. Si compráis unas alcalinas que sean buenas, pues van a durar más. ¿De acuerdo? ¿Los motores se pueden poner a la intemperie? Por supuesto. Vienen preparados para aguantar temperaturas desde 20 grados bajo cero hasta 50 grados centígrados. No tienen ningún problema de lluvia, no tienen absolutamente ningún problema de nada. Y pueden subir puertas pues, de 4 kilos, de 6 kilos perfectamente, ¿vale? Quiero que conozcáis también una marca de que los que estáis metidos en el mundo de las gallinas lo conocéis, que es la marca de Brinsey. Yo, a mí me gusta decir Brinsea porque ya sabéis que yo del inglés lo llevo muy mal, ¿vale? Porque no se me da bien. Pues bueno, sabéis que es una marca muy, muy, muy prestigiosa en el mundo de las incubadoras. Pues ahora han sacado una puerta que tiene una calidad bestial, que la han llamado, la llaman Chic Safe, que también está con el nombrecito. Pues yo digo con los españoles, lo fácil que lo hacemos, Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol, es que ponemos un nombre muy sencillo, pero esto, Chic Safe. Pues bueno, se llama Chic Safe. Pues esta puerta la ha sacado Brinsea, además a un precio súper competitivo con la calidad de Brinsea, y os invito a que entréis en nuestra web, que la busquéis, que lo veáis, tenemos otro tipo de puertas, y que de verdad toméis la decisión de proteger vuestras gallinas, y de esa forma os va a dar una tranquilidad que creo que todos nos merecemos. Os podéis ir de vacaciones, tenéis el fin de semana, la puerta no va a fallar, ¿de acuerdo? Simplemente ya deciros que no pase lo que es mi amigo Antonio.
Bueno, pues lo que te digo siempre, si te ha gustado este vídeo, ponnos unas manitas para arriba. Si quieres que tus amigos se enteren, pues compártelo. Si quieres ver más vídeos como este, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Y no te olvides nunca, en Finca Casarejo, queremos seguir creciendo contigo.